conectarnos con la televisora hermana TVS para llevarles las incidencias del partido que protagonizan Venezuela y República Dominicana en el Poliedro de Caracas. Veamos. Jugador muy seguro. Señores, el Poliedro está que se cae. Estamos bien cerca de una muy importante victoria. Así es. Nos pone en carrera nuevamente, Gabriel Estaba. Dos tiros libres obliga a Dominicana a buscar dos triples. Y son dos posiciones largas. Quedan 20 segundos. Y hay que seguir defendiendo. Porque recuerden que el averaje vale cuando consigue Dante Smith poner por 5 el juego a favor de la selección nacional. Dante está perfecto y sigue perfecto. Tiempo para la Dominicana. ...20 segundos... 6 la diferencia, Gabriel y Darwin. Hay que buscar evitar que consiga un triple rápido por parte de Dominicana, Francisco García, porque la pelota vaya. Ya tomó uno de frente al aro, pero con la buena marca de David Cubillán, que hizo que cambiara su lanzamiento, le estorbó lo suficiente. Después le cayó el rebote ofensivo a Juan Coronado, abierto en el costado izquierdo, a 45-50 del aro, y no consiguió el triple estando solo. Sí, los grandes pronosticadores del baloncesto, luego de los dos primeros partidos de Dominicana y los dos partidos de Venezuela, nunca se hubiesen imaginado que este juego estaría por 4 puntos, faltando 20 segundos a favor de Venezuela. Gracias al gran esfuerzo, a la actitud, tanto defensiva como ofensiva, y al público que está aquí en el Poliedro, y seguramente todo el público venezolano que está ahí apando buenos juegos para Venezuela. Esto es bien importante, saber que se puede cuando se trabaja en equipo. Cuando Venezuela hoy ha jugado un tremendo partido, tanto ofensivo como defensivamente, y con una gran actitud ganadora. Nos dice la propia gerente de medios de la selección nacional que este equipo que se vio hoy es el equipo que estuvo un mes entrenando en Estados Unidos, en España, y que no se había mostrado durante los dos primeros encuentros. Francisco García con el balón, lo marca Dante Smith. García cambia para Coronado. Coronado ubica tiro detrás del arco. Con la mano arriba, son 3 puntos. No fue Francisco, fue Juan Coronado. Recuento de tiempo por parte de Che García para tratar de consumir lo más posible estos 13,5 segundos que quedan del último cuarto, chicos. Hay que estar muy pendiente con ese saque de lado, que lo reciba el mejor cobrador hasta ahora, Dante Smith, o en su defecto alguien que esté bien seguro para ir allá a la línea de lanzamiento libre. Pero muy pendiente con el saque de lado, porque van a estar gravitando alrededor de la línea de pase para buscar cortarla. Hay que estar muy pendiente con eso. Tan solo 7 segundos transcurrieron desde que había 20 segundos de juego, transcurrieron 7 segundos para que tomara el lanzamiento el jugador Fidel. Luego de una buena jugada, el pase extra. Pero ahora Venezuela tiene que lograr pasar la bola, sacar la bola a uno de sus mejores lanzadores de tiros libres, porque ahora se trata de tiro libre en estos momentos para evitar que Dominicana consiga la bola y trate de empatar el juego con otro triple. Tiene muy buenos lanzadores de triple, Darwin. Dominicana, por supuesto. Y como avisorábamos, Gabriel García tomó la pelota, la buena defensa de Dante Smith impidió que él sacara ese triple allá, pero penetró y con mucha calidad habilitó a Juan Coronado. 13 segundos con 5 décimas. Muy buen tiempo llamado por Néstor García. Es lo que resta del partido. De la segunda victoria para Venezuela. Diferencia de 3. Gregory Vargas con Dante Smith, como era esperado. Y la falta sobre Dante, que está perfecto desde la línea de los tiros libres. Excelente la jugada de saque de Venezuela. Yo lo decía a Darwin, a Dante Smith había que darle el balón. Y así fue. Dos cortinas para que pudiera liberarse Dante Smith. Inclusive el diseño estuvo establecido que si no la tomaba Dante Smith, estaba abierto Cubillán en la esquina. Y la quinta falta para Francisco García.
Hasta luego, señor García. Nos quitamos una amenaza. Bien pendiente, nos complace ver al Mimó, a Cal Herrera, a Richard Lugo, que en estos días nos encontramos en una iglesia cristiana por allá, ¿verdad? Bien contento, pero ya también está Víctor David Díaz, Paco Díez. Miren a Paco, de verdad que... La ministra Alejandra Benítez. Qué admiración por este señor. Debe estar Nicolás Maduro también viendo este juego. Saludo a Nicolás y a Silvia. Convierte el segundo. El señor Danto Smith, 5 a la diferencia, 10 segundos. Coronado. Paz. Jack Martínez. Jack, se acaba el tiempo. Se acaba. Y Venezuela supera 70-65 a República Dominicana. Segundo triunfo de Venezuela. Y se cae el poliedro de Caracas, Gabriel Estaba. ¿Qué ambiente? Muy bonito ambiente, luego que Dominicana demostró que era uno de los mejores equipos que está en este torneo. Y hoy Venezuela acaba de dar una gran sorpresa para muchos, pero Venezuela jugó para ganar y eso hay que celebrarlo, hay que felicitar a cada uno de los jugadores que hizo su trabajo hoy. Hay que felicitar al entrenador que hizo un gran trabajo hoy también y a todo ese equipo que tuvo con Venezuela, ¿verdad? Bien contento por ese triunfo, alégrate Venezuela por este triunfo, alégrate Poliedro por este triunfo y nosotros lo celebramos como deportistas. Se asegura también matemáticamente que Venezuela está en la segunda ronda con este triunfo. Y allí se le aplaude a los jugadores venezolanos, estaban allí reunidos, todo de felicidad. Pero les voy a decir algo, hay que pasar la página porque mañana es con Argentina. Hay que pasar la página. Ya el juego de hoy se ganó, había que hacerlo. Mañana hay que ganarle al conjunto gaucho. Con toda su trayectoria, con todos sus galones, la Venezuela de mañana